A minute. Labor rights and struggle in Mexico is the webinar. Just waiting for our audience to join us. Thanks, Elizabeth. Okay. Right, I think we're going to get started. Hello, everyone at home. I'm going to do some quick intros and try and get through our introduction quickly here. My name is Micheál Madden. I'm a chair of the Labour Subcommittee of the International Committee, along with Alex Desbordes. Alex, do you want to say hi? Hi everyone, I'm Alec, the other co-chair. Right, and welcome to the Labour Subcommittee's webinar, Labour Rights and Struggle in Mexico. Before I go further, I want to introduce our translators for the day. We've got Elizabeth Echeverria and Paulo Lopez. So this webinar is available with English translation to Spanish, as well as Spanish to English. So if you look on the bottom of the feature bar of your Zoom window, you can find the interpretation button. It has a globe symbol. Select the language that you want to listen to. And Pau, could you give that the instruction again in Spanish, please? Are you? Oh, he's trapped in his channel, isn't he? Alec, could you possibly do it? Pardon me? Could you possibly do the, could you give the instruction in Spanish? Sí. Sí, claro. Si hay personas que quieres escuchar la conferencia en español, hay una al lado del al barro del computador hay una interpretación, un botón de interpretación y puede apoyar español para escuchar la conferencia en español con Elizabeth que va a traducir. Wonderful, thank you. Okay, I'm going to try and keep this short as I can. The panel is brought to you by Democratic Socialists of America. DSA is the largest grouping of socialists in the US of all stripes and ideas. We're a 70,000 member organization and we're in the middle of a recruitment drive. So if you have not yet joined the DSA, you can please consider doing so. You can find our national website, dsausa.org. Now, as well as translation, there's a box at the bottom bar of the screen for Q&A, question and answer. We may not get to all of the questions submitted, so I apologize in advance, but there will be question time at the end of the presentation for about 25 minutes. So this panel is put together by the Labour Subcommittee of the International Committee of DSA. We've recently been revamped. So Alec and I are part of the new blood that has been appointed to the IC to conduct work with Labour representatives from across the globe. So our goal is to spread awareness here and build support campaigns throughout the United States in conjunction with Labour struggles everywhere that challenge their governments in defense of workers' rights. So what better place to start, we thought, our exploration than the labor movement of Mexico, which sees constant upheavals and because of its history is one of the most dynamic and apparently intricate landscapes for trade unionism in the world. And if you're interested in joining the labor subcommittee to help assist us with this exciting work that we're doing,
You can again visit dsausa.org and be able to find the application somewhere in the links. You do have to be a registered member to help us with that kind of work. Now, we've got a great panel today. I'm honored to be joined by our panelists. These are people who've been working in the labor movement and doing Mexican solidarity work for decades, some of them, maybe all of them. Set for the scene, I'm honored to introduce lifelong activist David Bacon. He's been involved in the labor movement for decades. He's a photojournalist specializing in the Mexican labor movement in particular. He's author of such books as Illegal People, How Globalization, Migration, and Criminalizes Immigrants, and the book In the Fields of the North. And I believe he has a picture show of his own photographic works prepared for us today, as well as presentation. So please welcome David Bacon. And David, you have 15 minutes to present. Great. Oops. Thank you to DSA for organizing this panel. It's an honor to be part of it with friends from the movement for a long time and comrades from DSA. So as you said, I'm going to show some photographs while I talk so that we can see the reality of our struggle on both sides of the border. In the period since the North American Free Trade Agreement has come into effect, the economies of the US and Mexico have become more integrated than ever. Working people on both sides of the Mexico-US border are not only affected by this immigration, by this integration, we are its object. Corporate-controlled integration seeks to maximize profits and push wages and benefits to the bottom, manage the flow of people displaced as a result, roll back the rights and social benefits that we've achieved over decades, and weaken working class movements in both countries. We are part of a global system of production and distribution and consumption. So cross-border solidarity today takes place in the context of increased US penetration of Mexico, economically, politically, even militarily. But it's not just a bilateral relationship. Jobs go from the US and Canada to Mexico in order to cut labor costs, but from Mexico, those same jobs go to China or Bangladesh or dozens of other countries where labor costs are even lower. Multiple production locations undermine unions' bargaining leverage. Grupo Mexico, for instance, the giant Mexican mining company, can use the profits it gains in mining operations in Peru to subsidize the cost of breaking a strike in Cananea in Sonora in northern Mexico, and then buy copper mines in Arizona and force US workers out on strike as well. The privatization of electricity in Mexico, which the Mexican Electrical Union has been fighting for two decades, does not just affect Mexicans. When Mexico's laws restricting electricity generation to the government were weakened, which was a prelude to attacking the union directly, companies like San Diego Gas and Electric set up plants across the border. They produce power there for the US grid at lower wages with less regulation. That gives utility unions in the US a reason to help Mexican workers resist privatization. But this requires more than solidarity between unions facing the same employer. It requires solidarity in resisting neoliberal reforms like privatization and supporting the electricistas when they demand renationalization as they do today. But it's not just production. The US is also exporting ideology. Education reform in Mexico, for instance, comes from the Gates and the Broads Foundations. These are the same privatizers that attack teachers here in the US. In Mexico, they're supported by the US Agency for International Development, and their partner is Mexicanos Primero, run by Claudio X Gonzalez and Claudio Gonzalez Guajardo, one of the wealthiest families in Mexico. The family, their US partner of this family, James Sensenbrenner, we might remember because he wrote HR 4425, which was the bill that would have made it a felony to be undocumented in the US, which was defeated in 2006 by nationwide marches of millions of immigrants. Their attacks, the Gonzalez attacks on teachers, set the climate for the disappearance and the murder of the 43 students in Ayotzinapa. That's who's supported by the education lobby. And that's why teachers in both countries are learning to fight together.
In both countries, the main union battles seek to preserve what workers have previously achieved in a hostile political structure over which we have very little control. Mexican unions are trapped in a state labor process in which the government certifies the union's existence and to a large degree controls their bargaining. In the US, labor is endangered by economic crisis, by falling density, and by a pro-corporate legal and political system. Trump and COVID certainly made this worse, but the crisis existed before they came along. When Vicente Fox and the National Action Party defeated Mexico's ruling party, the PRI, in 2000, it created a new situation in which government-allied unions began to lose their privileged position. Employers and the government became more willing to use force and repression. Contingent employment became legal and widespread, as it has in the US. And we'll hear from our Mexican comrades today telling us that the situation of workers and union has changed dramatically with the new administration of Andrés Manuel López Obrador. In the US, labor law reform, national health care, and other basic pro-worker reforms have become almost politically impossible, even under Democratic presidents that we help elect. The US public sector has become the target for the US right, the most politically powerful section of our labor movement here. As the attacks against unions grow stronger, solidarity is becoming necessary for our survival. Unions face a basic question on both sides of the border. Can we win the battles that we face today, especially political ones, without joining our efforts together? Well, fortunately, this is not an abstract question because important progress has taken place over the last two decades. The years after the passage of NAFTA saw a big rise in joint activity by US and Mexican workers. Benedicto Martinez, the General Secretary of the Authentic Labor Front, the FAT, described it this way. He said, NAFTA shocked a lot of US unions out of their inertia, not so much their national leaders, but people in local unions who began pushing to move on globalization, to form new international relationships, and to look for solidarity. That's what moved their leaders to pay attention to the border. Martinez and grassroots activists from both countries organized during the NAFTA debate to show US workers that Mexican workers were not their enemy. They had to do this bottom up because the AFL-CIO still supported free trade in those years and had relations only with the most corrupt unions in Mexico because they were the most anti-communist. These left-wing activists went from city to city and union hall to union hall, organizing the Mexican Network Against Free Trade, which still exists today. In the solidarity upsurge of the late 1990s, many unions found counterparts across the border. The first solidarity network was created while NAFTA was still being debated, the Coalition for Justice in the Maquiladoras. Most of its efforts were directed to supporting workers trying to organize independent unions on the border to get out of the sweetheart protection contracts that were signed by pro-company unions behind their backs. In Tijuana, workers organized an independent union at Plásticos Bajacal in 1992. When the company fired the leaders, union activists in San Diego raised the money to pay them their lost wages so that they could keep on organizing. They lost a dirty election, as we see here, but Plásticos Bajacal was the first of many battles that followed. Workers rebelled at the huge Sony plant in Nuevo Laredo and were beaten and attacked with fire hoses when they tried to elect their own leaders. In the late 1990s, workers demanding their own union went on strike twice at Tijuana's Han Yung factory, one of the largest, longest, and most important efforts to organize an independent union on the border. But other workers tried the same thing at Duro Bag, Custom Trim Auto Trim, Levi's Lahat. These are all the names of US-owned companies. A network of unions and activists on the US side put pressure on the parent corporations. And the Comité Fronterizo de Obreras organized workers at Alcoa Fujikura and is still doing it today in cooperation with the Mexican Miners Union, the Mineros, and the United Steelworkers. The NAFTA debate helped to spark the relationship between the UE and the Authentic Labor Front, the FAT, and that relationship remains a model for solidarity between two unions based on equality and real campaigns on the ground. The communication workers, my union, established a close relationship with the Mexican telephone workers. The ILWU, the longshore union, sent delegations first to Veracruz when its longshore union was smashed, and then the Pacific Coast ports as they were being privatized.
After John Sweeney was elected president of the AFL-CIO, the old anti-communist policies began to change, and the AFL-CIO Solidarity Center was set up to take the place of the old Cold War structures. The Solidarity Center assisted the formation of the Workers' Support Center, the COT, in Puebla, which led to new unions and contracts at Cook Dong and later at Johnson Controls. COT used cross-border leverage against Mexican and U.S. employers producing for the U.S. market, U.S. students against sweatshops, protested garments sold in college stores, and helped win the contract at Cook Dong. Auto workers in assembly plants in Michigan told Ford and GM not to bring in parts from Johnson Controls unless it signed a contract with the Mineros Union in Mexico. Several years ago, the Mineros began a process of drawing closer to the United Steelworkers. Both unions are locked in an all-out conflict with Grupo México. During the 12-year strike in Cananea, U.S. unions sent money and food across the border, organized support actions in the U.S., and even gave refuge to the Mineros president in Canada when the Mexican government would have thrown him in prison. They built an alliance with environmentalists after a huge toxic spill from the Cananea mine devastated towns along the Sonora River. And then, even after years of strike and deprivation, miners in Cananea sent support to their sisters and brothers in Arizona and New Mexico when Grupo México forced them out on strike a year ago. U.S. unions stayed out of early fights over the privatization of electrical generation, in part because the SME, the Electricistas, were affiliated to the World Federation of Trade Unions, which was a big no-no during the Cold War. That changed, and the Electricistas got support through the Tri-National Solidarity Alliance, with press conferences and meetings between the SME and the AFL-CIO leaders. Over 50,000 workers, students, and human rights activists demonstrated at Mexican consulates around the world. A tri-national coalition to defend public education was organized in 1993, the year before NAFTA took effect. During the huge 2006 strike by Mexican teachers against corporate education reform, teachers from Oaxaca traveled to California and spoke at the convention of the California Federation of Teachers. California has a huge number of Mexican students in our schools, and many immigrants themselves now work as teachers, so cross-border teacher solidarity is growing. When the United Food and Commercial Workers was fighting the union-busting efforts of the El Super chain, which is owned by the Chedraui family in Mexico, the Electricistas and FAT helped to picket stores in Los Angeles and then organized a confrontation at its stockholder meeting in Mexico City. Gradually, unions are seeing the importance of workers with feet planted on both sides of the border. The UFW, the farm workers, for instance, developed a strategic partnership with the Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, an organization of migrants from Oaxaca. It hired Oaxacan activists fluent in indigenous languages as organizers. It supported indigenous Oaxacan communities in protests against police harassment and immigration raids in cities like Greenfield in the Salinas Valley. Between 2013 and 2015, Triqui and Mixteco workers, migrants from Oaxaca, organized and went on strike in both Baja California and Burlington, Washington. They then mounted an international boycott of Driscoll's, the world's largest berry company. They won a contract in Washington, and in Baja, they organized an independent union that's still fighting for one. Bonifacio Martinez, who we see here, a farm worker from Baja California, he says, if the companies are international now, we, the workers, must also become international. We are facing the same one, Driscoll's. Just like in the United States, here in San Quintín, we've decided to come out of the shadows into the light of the world. In the 2000s, however, the level of cross-border activity declined. The war on terror in the US and the drug war in Mexico had a big impact on workers and unions. Along the border, the murders of women maquila workers in Juarez, the discovery of bodies of hundreds of migrants in mass graves, and vastly increased violence all took a toll on workers. But despite this terror, workers went on strike for an independent union in Juarez in 2017 at some of the largest factories in North America. Then in Matamoros, over 40,000 workers struck US assembly plants
when their owners refused to pay the increase in the minimum wage ordered by Andrés Manuel López Obrador just as he took office in 2018. And most recently, workers struck U.S. plants that refused to obey the government's order to stop production during the COVID crisis. At the Lear plant alone in Juarez, 13 workers have died from the virus. The answer of the companies was to call on Trump. In the U.S., defense industry increasingly depends on continuous production from those plants. The State Department threatened the Mexican government, and the companies were allowed to restart production. One big question for labor and solidarity activists in the U.S., for us, is why there was no outcry here in the U.S. when that happened, when our government forced workers back into those plants, knowing that many of them would die as a result. In North Mexico, the maquila industry is still enormous. 3,000 plants employ over 1.3 million workers. A vibrant and strong labor movement on the border would change Mexico's politics and our politics here in the U.S. too. Millions of people coming to the U.S. are a bridge between our two countries. We can already see the impact and potential, organizing Mexican workers at car washes, for instance, in Los Angeles or Chicago, will help our unions for sure, but it will also help unions in Mexico by giving more power to workers who know how important it is to support miners in Cananea or electrical workers in Mexico City. U.S. labor's support of the ratification of the new trade agreement, however, was a big step away from the idea of fighting together. It went against what we know to be true from three decades of experience. We know what the purpose of NAFTA was on both sides of the border, to bring the U.S. and Mexican economies closer together, to lower the price of labor in both countries, and to weaken unions and the social protections for workers. And we know what NAFTA did. The U.S. lost 1 million jobs. Millions of Mexicans were thrown off their land and out of their jobs, and the number of people who had to cross the border just to survive rose from 4.5 to 12 million people in just 10 years. The purpose of the new trade agreement is no different, and the large-scale impact will be the same. We cannot confuse the bones that they throw us to get votes in Congress with the real social, economic, and political impact that we know that it will have. Instead, the AFL-CIO treated Mexican labor law reform, which is something that Mexican unions have fought decades to win, as a bargaining chip to protect jobs and factories here. If we want to defeat the free trade regime, we have to fight together. Solidarity means knowing that we are connected. Miners blacklisted in Cananea or electrical workers fired in Mexico City become workers and union organizers in Phoenix or Los Angeles or New York. The farm workers of the West Coast, whether they work in San Quintin in Baja California or Watsonville in California or Burlington in Washington, they come from the same communities and they speak the same languages and they face the same agribusiness giants. As painful as it has been for Mexicans themselves, Mexican migration to the U.S. has been a source of strength for U.S. unions. Millions of people are a bridge between our two countries and labor movements, and fighting for the rights of Mexican and immigrant workers in the U.S. is part of solidarity. We need a culture of solidarity. A culture of solidarity means that workers understand that our own welfare is connected to the welfare of other workers and that we're ready to act on that understanding. Not everything comes down to getting a contract tomorrow for our own union or getting a union card signed so that we can start bargaining. We can't just be glad that we have a job and our contract gives us a wage that can support our family and then turn our eyes away from a worker on strike in San Quintín or Cananea or an electrical worker on a hunger strike in Mexico City or a worker fighting the closure of a factory in California. We are all tied together. Thanks. Wonderful. Thank you very much, David. By the way, David Bacon also initially helped us put this together. He gave us some of the connections that we used to build the webinar, so we're very grateful for that. And before I go any further, I want to thank the translation team very much because it's a difficult job and they're gonna be working hard today through the webinar. So yeah, I'm gonna hand it over to Alec actually at this point. So
So now we're going to have Susanna Miller intervene. She is the projects and rights officer at Industrial Global, which is a global union confederation that was created in. Which is a global union that was created in 2012, which represents 50 million workers in 140 countries in heavy industry, mining, manufacturing, textile, and other sectors. And she works very closely with Mexico concerning the issue of protection contracts in the country. And she will talk a little bit about that. And if Susanna, you can talk a little slower to make it easier for interpreter. Thank you. Okay. Good morning, good afternoon to all. It's a pleasure to be able to join you to participate in this meeting. David Bacon just gave us a fabulous panorama of what solidarity has been in the Americas, and maybe today I can share with you what solidarity has meant for a global union federation such as Industrial Global Union based in Europe, but with, as Alex said, over 50 million members worldwide. When we started working in Mexico was over 20 years ago when we were still the International Metalworkers Federation. At that point, a survey was made to just find out about what did we have any chance of finding members in Mexico? Where were they working? In which kind of sectors? And that investigation showed us that we had over 1.5 million workers unorganized in Mexico at that time. And that was when we still thought at that time that there were unions in Mexico. So we were talking about 1.5 million that were unorganized and that we were interested to meet to see if they would like to join IMF at that time, the Industrial Metalworkers Federation. So we actually started a project with our Finnish affiliates who were following closely the situation in Mexico. And we thought that we could just maybe launch organizing drives in the Maquila. So we actually went to several regions where there were huge maquilas. We were in Ciudad Juarez, like in 2001 or 2002. We met CFO, we met Marta Ojeda, we met every single NGO and every single union who was trying to organize in Mexico. We heard a lot of stories. We heard a lot. The main stories David has mentioned them, and also unfortunately many stories of unions that have been broken, of companies that moved away, of workers sacked. Still, we thought we'd give it a chance, so we actually started our work in 5 different regions, and we were trying to grasp what the reality of the work in these maquiladoras were. We were absolutely shocked to find the levels of exploitation, the way the workers were treated, the fact, of course, the shanty towns where the workers were living, the conditions were miserable. And every time that we did manage, with the help of Hector, with the help of Silas, we started that project actually. Every time we managed to have a core group of workers who was prepared to fight, to come forward and to fight for the union, all of a sudden when this core group of workers went to register for a union, they would find out, no, sorry, you already have a union. What do you mean?
The workers were not aware that of what was called at that time precisely the system of protection contracts. They were not aware that the companies for which they worked had already signed contracts with ghost unions, or sometimes just a leader who had his title as a lawyer, for example. There was one guy, I think Hector can confirm, who had over 1,500 unions without, just on his name, Gámez, no? I think his name was at that time. And so actually our project was going the opposite way than what we wanted, because instead of organizing workers, we were actually getting them fired, because as soon as they would come forward to try and fight for their union, the company at that time, we had to give the names of the workers to be able to register the union or to ask for to see the collective agreement. At that time, as soon as the employer found out that they were trying to organize or to set up their own union outside of the traditional protection contract unions, they were fired. So you can imagine how we were feeling about that. So we decided that for the moment, there was no way that we could start organizing in the maquiladoras, especially because there were no independent unions, democratic unions functioning there. I mean, in several other cases where we have worked in Mexico, if you find a company where workers are not organized, you can sometimes count on one of your affiliates to help you organize them at least. But in this case, in the maquila, in the border, all over the border, there was not one single democratic union at that time who could have helped us or bring the workers in to form, for example, a branch union. So we decided to tackle the problem through a different angle, and that's when we went through the ILO. So we decided as a global union federation to present a complaint to the Committee on Freedom of Association of the ILO, where we, that was 2009 already, and it took us 2 years. We had to fight 2 years. We had to fight against the Mexican government and the Mexican unions, because they tried to oppose us. They tried to convince the ILO not to accept our complaint by saying that what we were denouncing, namely the employer protection contracts, did not exist in Mexico. I mean, they just blatantly said it didn't exist. But we actually prepared, with the help of Arturo Alcalde and Patty Juan, we prepared a complaint which was a little bit different than the complaints that usually go to ILO, because the complaints that will go to ILO about violations of conventions 87 or 98 on the right to organize usually deal with a case in a company. And we decided to cover all the cases that we knew of at that time, and to denounce the system that was in place. So that's why Arturo Alcalde later called this a historic complaint, because we actually didn't go into the details of the cases, but we showed how this practice of protection contracts had become a state policy in Mexico, directly linked to the governing body, to the PRI, and which was of mutual benefit for the employers, for the government, and for these ghost unions. And they had managed to knit together a very complex and sophisticated system of complicity to deny Mexican workers' right to freedom of association, to bargain for their wages, to say, have anything to say about their working conditions, about their living conditions, about health and safety, whatever. The Mexican workers had no right to speak and did not even have the right to form their own union. And unfortunately,
that still continues today in many cases. So our complaint has been at the ILO, and it's still alive since 2011. It's been examined periodically by the different committees on freedom of association. And we've also put several complaints during the ILO conferences in June every year through what is called the Committee of Application of Standards to try and show each time how the workers don't have a chance, don't stand a chance to be able to organize, because the whenever a company reaches Mexico, even before a single worker is employed, the company, the government, and the false unions make their agreement before even starting the construction work of any plant. We had a terrible case with a BMW who was building luxury cars in Mexico, and who was invited. That was during Peña Nieto's presidency, was celebrated by the president as a fantastic deal, when these workers making high luxury cars are being paid even lower than the minimum wage in Mexico in many cases. And the agreement had been made at least, I think, 5 years before the plant was even built. So this is really a very vicious system. And actually, little by little, what was interesting is that the government of Mexico could not continue denying. So they had to come to the table at one point. They had to reply to the recommendations of the ILO. And they hate to be shamed during the ILO conferences. And when year after year, we came back with saying that the violations were continuing and this new contract had just been signed and this had been done, and the government had to respond in plenary in front of the workers group, they were getting quite angry with us, I must say. But still, we have maintained the case open. We're actually right now bringing it up to date, because now our strategy is that we want the new government of López Obrador to take responsibility also for helping resolve these cases of protection contracts that have still that haven't been resolved. So we're actually working now. I think next week we'll be able to put the case in again to be discussed at the ILO governing body, which will be held at the end of this month virtually. But just to say that, I mean, it's not because there is now a new labor reform, problems have not been sorted out magically. The protection contracts and the huge national centers who continue to promote them and continue to sign these kind of contracts have not disappeared. They are very much alive and trying to be heard by the government in Mexico. So we're lucky enough to have strong affiliates in Mexico. We have precisely the Sindicato Mexicano de Electricistas. I can see that Humberto has finally joined us. We have the mineros that David Bacon mentioned, with Napoleon Gomez Urrutia, who is every month fighting to get recognition against the CTM unions who occupy the mines. And we have several other affiliates. When we started actually as the International Metal Federation, we actually had about 7 affiliates in Mexico, and they were all charro unions. And little by little, we created in Industrial and in the IMF a protocol and started expulsing the unions who would not respect freedom of association and collective bargaining. So we put them through a sort of a test, and the unions who would not comply with revealing their collective agreement, with electing their workers, well, we decided to chuck them out.
we were lucky enough to be followed by the ITUC, the International Trade Union Confederation, who was a signatory to our complaint, because they also chucked out, finally, I think it was 2018, they also chucked out the CTM and the CROC national centers, who were the main centers who continue to practice the protection contract system, who try to keep and maintain it. So of course, now with the entry of López Obrador in Mexico, the hope and the first thing he did, which was, well, one of the first things was that in May 2019, the new labor law, for the 1st of May, actually, when we were there, 1st of May on the Zócalo, the new labor law, the labor law reform was adopted, which is supposed to give the independent unions the means to fight against the existence of protection contracts, and recognizes them absolutely the right to organize in their workplaces, the right to collective bargaining. The Convention 98 of the ILO was also immediately adopted in 2018, pushed by Napoleon Urrutia Gomez from Mineros, who was also a senator, who is now a senator in Mexico with the new government. And that was one of the first steps that he decided, well, he convinced the Senate to approve the Convention 98 on collective bargaining, which had been sitting in a drawer for many years already. So this is just to give you an idea. I mean, I think David showed how the unions, how the exchanges had been going between the American unions and the Mexican unions. And then this is a different level of how at international level we use the ILO, for example, in this case, to fight, to support our compañeros in Mexico to fight for their labor rights. So I think I'll stop here for the moment, because actually about the labor law reform, the trade agreements, Hector and Humberto will speak much better than I could. So I'm happy to stop here for the moment, if that's okay. Thank you so much, Susana. And now Michal will introduce our next speaker, who will be speaking in Spanish, Héctor de la Cueva. So go ahead, Michal. Certainly. So next to speak for all of us is Héctor de la Cueva. Héctor is the founder and coordinator general for the Labor Research and Trade Union Advisory Center. It's based in Mexico City. And I'm very interested to hear what he has to say today. So without further ado, Héctor, please introduce yourself. You're muted, Hector. Okay, ahora sí. Muy buenos días, muchas gracias en primer lugar por la invitación, y sí, voy a hablar en español aprovechando nuestros intérpretes que están aquí muy activos. Y en primer lugar agradecer la invitación y feliz porque se haya organizado esta reunión, este encuentro, este webinar por parte de los Democratic Socialists of Americas. Me parece, no sé si lo dije bien, pero muchas gracias. Y pues voy a aprovechar que, de hecho, mis buenos amigos David Bacon y Susana Miller, pues ya expusieron muchas cosas importantes de México, así que yo voy a tratar de, pues, aportar algunos elementos como para entender qué está pasando, ¿verdad? Primero, efectivamente, quizás como terminaba Susana, ustedes saben que estamos en un momento político distinto en México, en un nuevo escenario político, que podríamos decir, en el mejor de los casos, representa una transición incierta. Es decir, porque ha habido un cambio de lo que hubo de los partidos que estuvieron en el poder, pero todavía hacia dónde va esto no es algo claro. Es algo incierto, incluso en términos de los derechos sindicales y laborales. Y
Dentro de esto está el nuevo tratado firmado entre México, Estados Unidos y Canadá, que en español le llamamos el T-MEC, y su capítulo laboral. Pero antes de entrar en esto, donde estamos hoy, quisiera regresarme muy en segundos en la historia del país para ver de dónde venimos, qué ha pasado, ¿no? Porque efectivamente en México durante todo un siglo crecieron lo que le llamamos nosotros el sindicalismo corporativo. En México les decimos charros. Los charros, que es como decir cowboy, ¿no? Son los cowboys mexicanos montados en el caballo de los trabajadores y haciendo lo que quieren. ¿Perdón? Pienso que el translator tiene problemas de conexión ahora. ¿Pau? No te entiende. Oye, Elizabeth, ¿puedes? Por ahora, y vamos a ver si Pau puede. Ok. So, Michael, okay. I can, yes. It looks like Michael has switched the role. So let's try it for a second. Hector, you may speak. Okay. Ahora está bien. I can try in, yes, in English, but it's better in Spanish. So could I go ahead? ¿Puedo seguir? No sé. Continúo. Sí, puede hablar, Héctor. Puede hablar. Elizabeth hace la traducción. Ok. Puede hablar en español. Ok, ok. Bueno, entonces decía que después de la Revolución Mexicana, donde por cierto hubo ya algunas cosas muy interesantes de internacionalismo entre Estados Unidos y México, y solo dejo para su memoria a Ricardo Flores Magón, que murió en una cárcel de Estados Unidos, y fue de los que iniciaron aquel proceso. Pero desafortunadamente después de eso surgió este sindicalismo que les decía es corporativo, charro, cowboy, que qué quiere decir grandes centrales ligadas al partido en el gobierno, el PRI, que gobernó México durante mucho tiempo, ¿verdad? Y esta eran una, digamos, eran el brazo obrero, así le llamaban, del partido de Estado. Era una relación directa entre el partido de Estado, el gobierno y las centrales sindicales, principalmente la CTM, que seguramente ustedes han oído hablar. Ese es el sindicalismo corrupto, antidemocrático, ligado a los intereses de los empresarios y al partido en el poder que gobernó durante muchas décadas. Ahora, ¿por qué lo menciono? No quiero hacer historia. Porque eso sigue ahí. Ahora que despertamos, el monstruo sigue ahí. Es decir, aquellas centrales que dominaron a los trabajadores mexicanos y están organizadas en el Congreso del Trabajo. Congreso del Trabajo, que es la cúpula de las centrales que nosotros llamamos charras, de ese viejo sindicalismo corporativo hegemonizado por la CTM, sigue ahí. Pero en el transcurso del tiempo sucedió algo peor. Y estoy contando esto porque es necesario entender qué ha pasado. Si ya de por sí ese sindicalismo era malo, ahora tenemos un sindicalismo peor que ese. Aquel viejo sindicalismo existía y sigue existiendo. Y un ejemplo es que, bueno, yo fui obrero de la Ford Motor Company. En 1990,
quisimos hacer democrático el sindicato y la CTM nos lanzó un ataque con pistoleros, 200 pistoleros de la CTM que con ayuda de la empresa Ford Motor entraron a la planta, dispararon a los trabajadores, mataron a uno, hirieron a otros 10, ocupamos la planta 15 días y luego tuvimos parada la planta de la Ford Motor en México durante 6 meses, movilizaciones, todo lo que ustedes quieran, y sin embargo no pudimos ganar. No pudimos ganar porque todo el poder del Estado estaba atrás de la CTM. Incluso la solidaridad internacional en ese tiempo, 1990, casi no existía. Tuvimos apoyo de algunos pequeños locals de Estados Unidos, algunos locals del UAW, algunos locals de otros sindicatos, un poco de apoyo del Canadian Auto Workers, y eso era todo. La pelea con esos gangsters de la CTM fue completamente en desventaja. Esa era la realidad, pero sigue siendo, y no estoy exagerando cuando les digo que muchos contratos colectivos en México hoy se siguen disputando con pistola, con pistoleros. No estamos hablando de malos dirigentes sindicales, estamos hablando de gangsters. ¿Ok? Bueno, ese fue el sindicalismo que existió, pero después vino algo peor, porque se fueron fortaleciendo lo que llamamos los sindicatos blancos, es decir, sindicatos creados directamente por las gerencias de las empresas, como en Monterrey. Y todavía algo peor. No estoy exagerando, ¿eh? No crean que les estoy contando una historia de horror, porque sí, es la realidad. Después de eso vinieron los sindicatos de protección patronal, que ya escucharon a David y a Susana hablar de ellos. ¿Qué son los sindicatos de protección patronal? Son algo peor que los viejos centrales corporativas, porque los sindicatos de protección patronal son mafias que hacen negocio directo con las compañías. Y entonces los trabajadores hoy, los anteriores sindicatos eran antidemocráticos. Ok, represivos. Pero estos ni siquiera existen. Son una simulación completa de sindicatos. Es decir, son sindicatos, los trabajadores hoy, en la compañía transnacional de Estados Unidos o alemana, de donde ustedes quieran, en la BMW, en la fábrica BMW de Alemania que recién se está instalando en México. Todavía no hay trabajadores y ya existe sindicato, dirigentes sindicales y contrato colectivo. Solamente que los trabajadores no lo saben. Esos son los sindicatos de protección patronal. Y el problema es que ya representan conservadoramente más del 75% de los trabajadores sindicalizados. Entonces, estamos hablando de que la gran mayoría, para decirles cifras muy rápido, la población económicamente activa en México son más de 60 millones hoy. Más de la mitad de ellos están en la economía informal. Estamos hablando de casi 30 millones de trabajadores formales. De esos 30 millones de trabajadores formales, aproximadamente 10 millones están sindicalizados. De esos 10 millones sindicalizados, más del 80% están en sindicatos que no son sindicatos. Es decir, no tienen sindicatos auténticos. Esta es la realidad y esa es la evolución que ha sido, digamos, ¿no? Bueno, digamos que una cuestión en la que quiero entrar es que, haciendo este repaso histórico muy express, digamos, cuando vino la negociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el NAFTA, bueno, hubo muchas promesas. Que México iba a ir al primer mundo, que iba a haber más empleo, que iba a haber los mismos salarios que en Estados Unidos y Canadá, que iba a haber modernización sindical. Bueno, todas esas promesas se convirtieron en lo contrario. Todas esas promesas, quizás puedo compartir la pantalla. No, no puedo. Bueno,
no nos metemos en problemas. Iba a compartir unas gráficas, pero creo que lo puedo platicar. Bueno, todas las promesas se convirtieron en lo contrario. En lugar de ir al primer mundo, pues nos quedamos en el tercero, en el cuarto o en el inframundo. En lugar de tener mejores empleos, perdimos empleos y los empleos que se crearon son empleos precarios, inestables, peores empleos. Todas las promesas se convirtieron exactamente en lo contrario, pero incluso afectaron a toda la región ese NAFTA. Porque ese Tratado de Libre Comercio funcionó como un chantaje transnacional. Es decir, se chantajeó a los trabajadores mexicanos con que si no aceptaban mantener o empeorar sus condiciones miserables de vida, no iban a venir las inversiones del tratado. Pero se chantajeó a los trabajadores de Estados Unidos y Canadá diciéndoles, si no aceptan rebajar sus condiciones, sus empleos se van a ir a México o a Centroamérica o a cualquier otro lugar. Es un chantaje transnacional que chantajean a los trabajadores del norte y del sur. Y lo que ocurrió que fue bajando los estándares laborales. En lugar de subir los estándares laborales hacia arriba, bajaron. Y bueno, vino el desastre social en México. La migración de millones de mexicanos a Estados Unidos es en buena medida consecuencia del NAFTA. Consecuencia del NAFTA. Los campesinos mexicanos tuvieron que competir con las grandes corporaciones del alimento en absoluta desventaja. Y los trabajadores, bueno, vieron perder sus mejores empleos. Después del TLC, si antes un obrero mexicano de una compañía automotriz ganaba 10 veces menos que un trabajador norteamericano, hoy gana 15 veces menos. Por el mismo trabajo, un trabajador de Estados Unidos gana 15 veces más. El salario mínimo en México está hoy en $150 al mes. Y la mayoría de los trabajadores ganan 2 salarios mínimos, es decir, $300 al mes. Los que mejor ganan, quizás ganan $500 al mes. Eso es todo. ¿Ok? Entonces, esa es la realidad que vino. Ahora, se negocia ahora el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, un nuevo tratado, y se hacen las mismas promesas. Casi con las mismas palabras, de que vamos a tener mejor empleo, mejores salarios, pero después de más de 25 años de experiencia con el NAFTA, podemos permitirnos dudarnos, porque no hay que olvidar esa historia de 25 años del NAFTA. Ahí está, con todas sus lecciones. Entonces, hay muchas promesas y dudamos de esas promesas. Pero hay una lunar en el tratado, que es el capítulo laboral. Quizás es un bello lunar en un cuerpo monstruoso, ¿verdad? Porque las reglas desiguales entre nuestros países siguen en el mismo tratado. ¿Por qué? Porque no hay reconocimiento de las desigualdades entre nuestros países. Y nosotros sabemos que trato igual entre desiguales solo puede ser igual a más desigualdad. Y es lo que ha ocurrido en la relación entre México, Estados Unidos y Canadá. Y el nuevo tratado tiene los mismos principios desventajosos para México, donde no se reconocen las asimetrías. Bueno, no voy a hablar del tratado, pero hay un capítulo laboral que es bastante bueno. Es un pequeño lunar, pero es bueno. Y abre perspectivas, abre oportunidades, abre expectativas. Porque, de hecho, ese capítulo laboral estuvo atrás en la presión para hacer posible la reforma laboral última en México. Y esa reforma laboral abre algunas oportunidades. Abre oportunidades porque no solo establece principios de libertad sindical, de acuerdo a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, sino que establece mecanismos de aplicación, porque en Estados Unidos y Canadá, como en México, sabemos que el problema en México nunca han sido las leyes, sino su falta de aplicación. Y entonces el problema
es que ahora hay mecanismos de aplicación, incluso hay un, más allá del capítulo laboral del nuevo tratado, hay acuerdos bilaterales, México-Estados Unidos, que ponen más el dedo en la llaga de la aplicación. Mecanismos de respuesta rápida en caso de violaciones a la libertad sindical. Eso puede jugar a nuestro favor. Abre oportunidades importantes y pone un reto en la relación entre los trabajadores, los sindicatos, la izquierda, los socialistas de México y Estados Unidos. Porque hoy se abre una oportunidad, una puerta para ir al fondo del problema de la falta de libertad. Pero eso es solamente apenas una hipótesis. Es una hipótesis porque en la realidad el viejo sindicalismo corporativo, los sindicatos de protección patronal, las mafias, porque son mafias, y cuando hoy se habla de luchar contra la corrupción en México, de luchar contra el crimen organizado, se olvida que hay crimen organizado, que hay mafias en el mundo sindical. Y que hay que acabar con esas mafias y con ese crimen organizado en el mundo sindical. Porque ese existe todavía ahí. Entonces, el gran reto hoy es poner en la realidad lo que hoy promete el capítulo laboral del T-MEC y la reforma laboral. Es una promesa, es una oportunidad, pero falta traducirlo a la realidad. Y el gran reto que tenemos es si juntos podemos llevarlo a la realidad, traducirlo a la realidad, que haya libertad para que los trabajadores se organicen como mejor quieran, porque además esto está lleno de contradicciones. No sé si me escuchan, porque aquí por mi calle entró una banda de Oaxaca y está tocando música. ¿No se escucha? No, bueno, ok, entonces continúo. Entonces, el problema es que esta situación hay contradicciones, porque al mismo tiempo que se habla de esta nueva oportunidad de libertad sindical, de derrotar a las viejas mafias corporativas y de protección, hay ataques a los sindicatos independientes. Ataques al ESME, no hablo del ESME porque Humberto seguramente va a hablar mejor que yo sobre el ESME, pero hay ataques a uno de los sindicatos más antiguos y democráticos del país. Es absurdo que hoy se ataque al ESME en este nuevo gobierno y bajo esta nueva reforma laboral. Pero así también hay otros ataques a los sindicatos independientes que tanto trabajo nos costó construir. Porque construir sindicatos independientes y democráticos en todo el periodo anterior era casi imposible. Era realmente una excepción conseguir que existiera un sindicato democrático independiente. Así que los sindicatos independientes que tenemos hoy pues han sido fruto de un gran esfuerzo. Incluso las nuevas organizaciones, por ejemplo, hoy organizamos la Federación de Sindicatos Independientes de la Industria Automotriz, la FESIAN, formada por sindicatos independientes de la Volkswagen, de Nissan, de Audi, con el sindicato minero, etcétera. Pero esto es producto de un esfuerzo enorme de muchas décadas. Y en lugar de que este nuevo escenario político fortalezca ese sindicalismo democrático, pues los interlocutores del nuevo gobierno siguen siendo los mismos. La CTM. La CTM es con la que se negoció la reforma de pensiones y jubilaciones que ahora se está llevando a cabo. La CTM sigue representando a los trabajadores mexicanos en muchas instancias de gobierno. Entonces, ahí hay una contradicción y la gran interrogante hoy es, ¿seremos capaces de llevar a la realidad los cambios por los que luchamos y por los que ganó este gobierno? Esta es la gran interrogante y seguramente será de gran ayuda, como lo ha sido en el pasado y como lo viene siendo más en los últimos tiempos, la ayuda internacional. Porque en México, una de las cosas que sirvió la CTM es para hacer un muro. La CTM representaba un muro por el que no pasaba ni salía, ni entraba ni salía nada de México en el terreno sindical. El mundo sindical en México internacional era desconocido hasta hace poco. La mayoría de los trabajadores mexicanos no han tenido relación, porque el viejo corporativismo funcionaba como
Sí, como un muro. En los últimos años ha sido más fuerte la solidaridad internacional de Industrial Global Union, de otros sindicatos globales, de una mayor relación con organizaciones, y eso contribuyó mucho a esta apertura que hay hoy. Pero entonces, hoy, nuevamente pensamos que con esa relación internacional podemos quizás ir para adelante. Y hay ejemplos, como ya decía David, y también decía Susana. Yo participé, por ejemplo, muchos años en una cosa que se llamó la Coalición Pro Justicia en las Maquiladoras. Esa Coalición Pro Justicia en las Maquiladoras era una coalición trinacional de organizaciones de Canadá, Estados Unidos y México. Y en toda la frontera con Estados Unidos hicimos muchas luchas de organización obrera en Ciudad Juárez, en Nogales, en Reynosa, en Tijuana, en toda la frontera. Fue una experiencia muy buena, pero se terminó. Pero mostró que es posible no solo la solidaridad, porque fíjense, hay una diferencia entre la solidaridad y la cooperación internacional y el trabajo común. Los mexicanos no necesitamos solo solidaridad. Lo que se requiere es que podamos trabajar juntos. La única forma de romper el chantaje transnacional es la relación y el trabajo articulado de los trabajadores del norte y del sur. No hay otra forma de romperlo. De los trabajadores de la misma compañía, de los trabajadores de la misma rama industrial, de los activistas de ambos lados de la frontera. No hay otra forma de romper el chantaje. Creo que ya me pasé de tiempo, ustedes me indican, ¿eh? Creo que ya debo ir cerrando, ¿no? Hay hoy muchas luchas que están en curso. Honda, no pudimos ganar porque todavía estaba. Hoy los trabajadores de General Motors se están organizando. ¿Podemos hacer que ahora sí ganen democracia para ellos, para los trabajadores de la General Motors en México y así de muchas otras compañías? Es posible, ¿no? Y para luchar por homologar los estándares hacia arriba, hacia los que están mejor, no llevar los que están mejor hacia abajo, ¿no? Y llevar libertad sindical en México y déjenme decir también en Estados Unidos y Canadá, porque yo sé que, por ejemplo, en el sur de Estados Unidos, la libertad sindical, la libertad de organizar sindicatos auténticos tampoco es fácil. Entonces, me parece que las organizaciones en la región de Norteamérica, especialmente, sí tenemos hoy un reto y una oportunidad de construir juntos un nuevo escenario, de hacer realidad de que millones de trabajadores mexicanos a los que se les ha prohibido tener una organización propia, hoy la puedan tener y puedan defender mejor sus condiciones laborales. Y me parece que es la hora de un nuevo internacionalismo, de una nueva forma de relación entre los trabajadores del norte y el sur, frente al nuevo tratado, frente a las nuevas oportunidades de libertad sindical, etcétera. Así que yo pienso que con todo y lo que la realidad todavía nos opone, creo que hay oportunidad de construir un trabajo internacional que pueda dar frutos, que pueda llevar a victorias concretas, ¿no? Eso es lo que yo quisiera decir. Gracias. Thank you so much, Hector. Fascinating stuff. And especially just the perspective from across the border. Anyway, I'm going to move quick as I can here to keep with time. Thank you, Elizabeth, for stepping in there and saving us. Handing it back to Alec. So. Muchas gracias, Héctor. Mucha inspiración y una visión por el futuro. Bueno. So I'm going to introduce our next speaker, Humberto Smonte de Oca, who's the Secretary of Exterior for SME, which is the Union of Electrical Workers of Mexico, which stands for Sindicato Mexicano de Electricistas. It's a union that has quite a history. And I'm sure Humberto will tell us a little bit about it. From 2009, when it was basically the company for which most of the workers of the union worked for, was dismantled by the government.
and left all of the members unemployed for years and years until they were able to fight back, build a cooperative to even very recently this week, making some significant improvements with the government. So, Humberto, puedes hablar. And Elizabeth, if you can just keep, if you don't mind, keep translating to English and we'll do it like that. Thank you so much for helping us out. Gracias por la invitación a Democracia Socialista de participar en este foro con amigos muy estimados, con Susana Miller, con David Bacon, con Héctor de la Cueva, con los cuales hemos trabajado durante ya muchos años por la democratización del sindicalismo en nuestro país, en la resistencia a las agresiones del neoliberalismo y también promoviendo el internacionalismo proletario en todo el mundo. En particular, nuestra organización es una organización muy vieja, es creada en 1914, sindicato más antiguo, aunque ahí con compañeros tranviarios hay un debate entre nosotros por saber quién es más antiguo. Y nuestra organización... Se nota la antigüedad. Nuestra organización, desde su origen, siempre mantuvo una línea de resistencia al capital. Hoy se habla mucho del neoliberalismo, pero el capitalismo ha existido en un contexto que da origen a nuestra organización en una época en donde no se permitía la organización de los trabajadores, no había sindicatos, mucho menos contratación colectiva, no había derecho a huelga. Y nuestra organización sindical es precursora de este conjunto de demandas que yo lo digo hoy y lo voy a repetir al final, son demandas universales de los trabajadores. Porque hoy había que preguntarse si los trabajadores de nuestra época tienen demandas universales, como las que tuvieron los padres fundadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Demandas universales como la jornada de 8 horas de trabajo, demanda universal derecho a la organización, a la huelga. Son demandas que en todo el mundo recogieron los sindicalistas de la época y que se constituyeron en nuestros padres fundadores en 1914 en un contexto histórico muy particular en México, porque se vivía en ese momento una revolución social. De ahí que el Sindicato Mexicano de Electricistas haya recuperado muchos de los aspectos programáticos de ese movimiento social revolucionario armado que enfrentó a las clases sociales en nuestro país y que derivó en un estallido social de grandes dimensiones que dio lugar a una constitución política con rasgos, con características sociales, que recogió muchas de las demandas de los movimientos sociales de la época. Se puede decir entonces que nuestra organización, que vivió una huelga general en 1916, recién que se había constituido, aportó elementos que después se incorporaron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Federal del Trabajo. Para 1936, nuestra organización estalló una huelga histórica que nos dio contrato colectivo de trabajo en un contexto también muy político, que fue la gestión del gobierno de Lázaro Cárdenas, que fue el presidente mexicano que expropió a las compañías estadounidenses que tenían el control del petróleo en nuestro país. Fue un movimiento muy trascendental para la historia de México el haber recuperado el petróleo. Y se le olvidó decir a Héctor que en esa época
Precisamente es cuando se van gestando las organizaciones corporativas que obedecen ya a los intereses particulares del partido en el poder y se convierten en mecanismos de control en contra de los trabajadores. Esto es importante porque es un resabio que ahora en nuestra época también tiene su propia versión actualizada. El hecho de que los partidos en el poder quieran tener el control de los sindicatos siempre ha sido una de las características de los regímenes políticos de nuestro país. Para 1960, nuestra organización fue un factor determinante para la nacionalización de la industria eléctrica. Allí, en alianza con los usuarios de la energía, con el pueblo consumidor y sus organizaciones sociales, el ESME empujó a la nacionalización de la industria eléctrica. En esos tres episodios, de un origen anarcosindicalista, donde hubo participación de comunistas, de socialistas, que perfilaron un programa de lucha del sindicato, en una siguiente etapa que fue la lucha por la contratación colectiva y la independencia de clase, y más adelante en la lucha por la soberanía energética de nuestro país, es como se va forjando el programa histórico de nuestra organización. Nuestra organización es una organización sindical democrática, donde la máxima instancia de decisión de nuestro sindicato es la Asamblea General, a donde se elige a los dirigentes por voto directo, libre y secreto, a donde se perfilan una política de alianzas clasista con las justas demandas del pueblo organizado, del movimiento estudiantil, del movimiento popular, del movimiento sindical y del movimiento campesino. Si usted revisa la historia del sindicato, va a encontrar muchos episodios a donde nuestra organización se vinculó en solidaridad con todos estos movimientos. En 1999, ya entrado en marcha el proyecto neoliberal en nuestro país, que se encargó de desmantelar el carácter social de nuestra Constitución con una serie de reformas estructurales neoliberales, con el desmantelamiento de la propiedad social en el campo, con el desmantelamiento de las empresas públicas, incluyendo a las empresas de los servicios. Nuestra organización en ese periodo dio una dura batalla por la defensa de la industria eléctrica nacionalizada. Rechazó las reformas estructurales de Ernesto Zedillo, que intentaron modificar el régimen constitucional para imponer una reforma energética en 1999. Lo hizo después en el 2001 al 2003 con Vicente Fox Quesada, presidente neoliberal también. Y en 2009, nuestra organización, a consecuencia de la defensa irrestricta de la industria eléctrica nacionalizada, de los servicios públicos en general, sufrió un duro golpe, que fue el decreto de extinción de su fuente de trabajo por el presidente usurpador, porque llegó mediante un fraude, Felipe Calderón Hinojosa. Quiere decir entonces que nuestra organización se ha venido evolucionando, nuestra organización ha venido forjando un programa de lucha a través de los años, a partir de su inserción en la lucha de clases de nuestro país y a nivel internacional. Después del golpe de Felipe Calderón, quien tomó con el ejército y la policía nuestras instalaciones, desalojó violentamente a los trabajadores,
montó una campaña mediática de linchamiento en contra del sindicato y la empresa pública Luz y Fuerza del Centro, nuestra fuente de trabajo despojada por el decreto de extinción del narcogobierno de Felipe Calderón. Ahí, en esa campaña, se decía que el sindicato tenía privilegios, que era corrupto, que la empresa pública no servía, que era una carga para el erario público. Todo un discurso para justificar la privatización del sector eléctrico nacionalizado. Nuestra organización resistió en ese momento de cerca de 44 mil trabajadores que fueron despedidos, que fueron desalojados por la policía, que fueron criminalizados por los medios de comunicación. 28 mil trabajadores renunciaron a las demandas que el sindicato interpuso en su defensa, dejaron de participar en la lucha sindical, se retiraron, no cumplieron con los acuerdos de la asamblea y solamente 16,599 trabajadoras y trabajadores dieron la batalla histórica que acabamos de cumplir 11 años de lucha de resistencia en contra de gobiernos que sucesivamente iban golpeando con represión, con criminalización, con campañas de linchamiento en los medios al Sindicato Mexicano de Electricistas. De ese periodo podemos distinguir tres grandes momentos. Primero fue la lucha por echar abajo el decreto de extinción de nuestra fuente de trabajo, Luz y Fuerza del Centro, cuando la Suprema Corte de Justicia le dio constitucionalidad al ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza. Decidimos entonces, viendo que no podíamos regresar a Luz y Fuerza, luchar por la sustitución patronal. En la sustitución patronal, de lo que se trataba es que la empresa pública Comisión Federal de Electricidad, que se quedó con toda la infraestructura de Luz y Fuerza del Centro, se constituyera en el patrón sustituto de los trabajadores de los 16,599 que resistieron y nos reintegraran al trabajo en el sector eléctrico con nuestro contrato colectivo de trabajo. De hecho, lo logramos en 2012 mediante un juicio de amparo. Un tribunal colegiado de circuito en materia del trabajo nos reconoció el derecho a la sustitución patronal. Pensamos que había justicia, que por fin se iba a hacer en México. Y unos meses después, a petición del presidente Felipe Calderón saliente y del entrante Enrique Peña Nieto, la Suprema Corte de Justicia revisó la sentencia del tribunal y la revirtió, la echó para abajo y nos dejó otra vez con liquídate, vete a cobrar, regrésate a tu casa y dile adiós a tu sindicato. Nuestro propósito siempre fue, en la etapa de la resistencia, evitar la disolución forzosa de nuestra organización social. Punto número uno. Segundo, regresar al trabajo. Pero vean ustedes, ya nos lo habían quitado una, dos veces con el fallo de la Suprema Corte de Justicia, vergonzante para la justicia en México. Y aún así, la Asamblea General del 4 de abril del 2013 decidió desacatar la sentencia de la Corte, no irnos a liquidar y seguir intensificando nuestra movilización social. Acordó interponer queja en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizar una caravana de Ciudad de México hasta la frontera con los Estados Unidos para visibilizar que nuestro sindicato no estaba rendido, que seguía luchando, y tomamos como acciones de tomar algunas dependencias del gobierno, particularmente la Secretaría de Gobernación, durante más de un mes, para abrir un proceso de negociación que nos llevó a suscribir un acuerdo político que nosotros llamamos parcial y transitorio, que nos permitió darle existencia a nuestra organización, evitar su disolución forzada y recuperar parcialmente algo de lo que nos fue despojado.
transitoriamente decíamos nosotros, porque sabíamos que las cosas van a cambiar, están cambiando y tenemos una estrategia de lucha para reinsertarnos en el sector eléctrico de carácter público ya durante este periodo. En la lucha de resistencia, nuestra organización, partiendo de que esta es una lucha de clases, ¿no? Que no hay que pensarlo de otra manera, porque si lo piensas de otra manera, los trabajadores no vamos a pasar de pedir un poquito más de salario, un poquito más de libertad, un poquito de esto y del otro, mientras que los que se aborazan y concentran, gracias a nuestro esfuerzo y trabajo, la riqueza, se jactan de tener el control sobre los trabajadores en el aspecto político y en el aspecto económico. Por eso es que nosotros en el proceso construimos una nueva correlación de fuerzas del sindicato. Primero, cuestionando el gremialismo, si el sindicalismo que solamente lucha por lo económico y por lo de su sector o su centro de trabajo o su rama industrial. Nosotros dijimos que tratándose de una lucha de clases, el sindicato tenía que hacer alianzas con otros sectores populares que estaban siendo golpeados por el neoliberalismo. Y particularmente hicimos una alianza histórica con los usuarios de la energía, quienes al momento de la extinción de Luz y Fuerza del Centro se vieron afectados por el incremento de las tarifas eléctricas. Y desde 2010, nuestra organización y una Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica que nosotros fuimos construyendo en el proceso, nos mantenemos en la huelga de pagos. Ya son 10 años que se cumplen con la resistencia de los usuarios del servicio, con el apoyo del Sindicato Mexicano de Electricistas, porque a ellos, la empresa que se quedó con la infraestructura de Luz y Fuerza va y les corta el servicio, los deja sin luz, y nosotros, que somos trabajadores operativos, que conocemos el sistema, lo reconectamos e instrumentamos una estrategia jurídica para darle cobertura a los usuarios en huelga de pagos. También impulsamos la nueva central de trabajadores, que es una central que no solamente es de sindicatos, también están cooperativas de producción de servicios, porque nosotros pensamos que en la época actual el capitalismo neoliberal desmanteló muchas de las viejas conquistas históricas de los trabajadores, particularmente la contratación colectiva que se ha visto devastada por esas formas de contratación flexible como el outsourcing, lo que le llamamos acá la terciarización, que son formas de eludir la responsabilidad de los patrones para despojarnos de nuestros derechos laborales, ¿no? E imponernos la sobreexplotación del trabajo. Entonces, en el periodo neoliberal, muchos trabajadores salieron del trabajo formal, pasaron a la economía informal. En México tenemos más del 60% de la población económicamente activa en la economía informal. Y bueno, nosotros creemos que es importante organizar a todos los trabajadores, incluyendo a los trabajadores asociados, que son productores libres de sus servicios y de sus productos. Con lo que nosotros rescatamos de la negociación, logramos un contrato colectivo de trabajo, recuperamos una concesión para el uso y explotación de 14 plantas hidroeléctricas de la antigua Luz y Fuerza, logramos recuperar bienes inmuebles con los que constituimos el patrimonio fundacional de nuestra cooperativa LF del Centro, y con eso estamos nosotros incursionando también en la economía social y solidaria. A grandes rasgos, esa es la historia. Ahora yo quisiera concluir comentando algunos aspectos de lo que estamos viviendo actualmente. Nosotros partimos de que en el mundo, no en México, en el mundo, estamos viviendo una situación excepcional por el tema de la profundización de la crisis estructural del capitalismo, que es incluso dicho por ellos, más fuerte que la del 29 del siglo pasado, más fuerte que la del 2008,
y también porque esta crisis económica se conjuga con una crisis pandémica que nos tiene prácticamente de rodillas. Hoy se anuncia que hay un rebrote en Europa, a donde supuestamente ya habían superado el momento más crítico de la expansión del contagio y hoy están regresando al confinamiento, incluso en París, con el toque de queda, ¿no? Nosotros recién tuvimos una discusión al interno del sindicato, del ESME, a donde discutimos tres aspectos, ¿no? Uno es, ¿cuáles son las tres prioridades de los trabajadores del mundo? Por eso decía yo que había que recuperar demandas universales, dejarnos de andar ahí en las ramas y de a poquito, porque eso solamente sostiene la relación de dominación entre el capital y el trabajo. Tenemos que tener una proyección más abierta y más elevada. Y entonces nosotros decimos que es necesario tres cosas: luchar por la salud de los trabajadores, porque los trabajadores están expuestos hoy al contagio en el trabajo, en el transporte, en el traslado. Los trabajadores de la salud se han visto duramente golpeados por la pandemia, en particular en México. Somos el país que tiene mayor número de decesos de trabajadores de la salud por contagio de COVID, de mayor número de decesos. La pérdida de trabajo. Acá se habla de la pérdida de entre 10 y 12 millones de trabajadores que perdieron su empleo. Y si tú pierdes tu empleo, pierdes tu ingreso, ¿no? Y bueno, los gobiernos están buscando la forma de amortiguar mediante políticas asistenciales, mediante ayudas, seguros y demás, pues la falta de ingresos. Pero eso es temporal y eso no va a ser suficiente. Y por eso es que nosotros pensamos que tenemos que plantear demandas universales. La reducción de la jornada de trabajo es fundamental. El tema de la cancelación del pago de la deuda externa para los países como el nuestro, que necesitan de esos recursos del erario público para poder reactivar la economía, para poder incentivar el mercado interno de nuestro país. Ya Héctor habló de la relación con los Estados Unidos, pero se le olvidó decir que esta relación solamente puede, digamos, involucrar a ciertos sectores de la producción, particularmente los que están ligados a la agroexportación, a la industria maquiladora, a la industria automotriz, aeronáutica, que son un porcentaje mínimo de trabajadores con los que habría que igualar, entre comillas, el salario con los salarios de Estados Unidos. Acá tenemos, no porque no debamos luchar por eso, hay que luchar por eso, pero hay que entender que el universo de los sectores que constituyen la clase trabajadora en nuestro país son mucho más golpeados, mucho más precarizados que los trabajadores ligados a la exportación. Y para eso necesitamos entonces, desde nuestro punto de vista, incentivar la economía social y solidaria, incentivar el mercado interno y lograr autoabastecernos alimentariamente, recuperar la soberanía energética de nuestro país. Es decir, el Sindicato Mexicano de Electricistas tiene un programa de lucha que va más allá del gremialismo, del economicismo y que plantea cambios estructurales en la economía dominante. Aquí se debate una cosa. Para las oligarquías, para los grandes centros financieros internacionales, la reactivación económica post-COVID es solamente la restauración de lo que ya estaba antes. O sea, no quieren introducir ningún cambio. Quieren reanimar la economía bajo las mismas formas de dominación política, social y económica de la población, no solamente de los trabajadores. Y entonces, ese reciclamiento del capitalismo es el camino al infierno, porque eso es profundizar lo que ya hoy exhibió como intolerable, como inaceptable la doble crisis económica y la pandemia. Estamos viendo un mundo devastado ambientalmente, estamos viendo una sociedad patriarcal,
¿no? Contra, que genera violencia fuerte contra la mujer. Estamos viendo despojo del territorio, del agua, de los recursos por el extractivismo de los, de las potencias económicas a nivel mundial. Estamos viendo la depauperización del trabajo y estamos viendo también nuevas formas de explotación que necesitan ser abordadas por los trabajadores de todo el mundo, que tienen que ver con esto que estamos haciendo en este momento del trabajo a distancia. Bueno, eso también, esos son los aspectos que se deberían de evaluar en un programa de lucha. Y concluyo entonces esta intervención diciendo que las expectativas del cambio de gobierno no se han cumplido. Nosotros observamos que estructuralmente el neoliberalismo continúa, ha habido cambios en la política asistencial del gobierno, cambios en la política salarial del gobierno, cambios en un intento de redistribuir la riqueza en nuestro país. Pero en el tema de la libertad sindical, en el mismo terreno que dicen hay que trabajar, el Sindicato Mexicano de Electricistas ve que pueden cambiar las personas, pueden cambiar los gobiernos, pero si se sostienen los mismos criterios de que los gobiernos deban tener el control sobre los sindicatos, pues entonces la llamada reforma de libertad sindical no va a ir muy lejos. Porque es el caso que nosotros recién tuvimos nuestro proceso electoral y no nos dan el reconocimiento legal de la toma de nota. Y sí, sabemos que se lo están dando a muchas organizaciones de las que habló la compañera Susana, de las que habló Héctor de la Cueva, que son organizaciones corporativas que tradicionalmente se han encargado de someter a los trabajadores en nuestro país. Esa es nuestra situación actual. Estamos peleando por reinsertarnos en el sector eléctrico. Le hemos enviado una carta al presidente de la República pidiéndole que intervenga para que este conflicto, que derivó de una decisión autoritaria del gobierno que le robó la presidencia en 2006, sea revocada y podamos los trabajadores ir a trabajar al sector eléctrico nacionalizado. Nosotros estamos de acuerdo en que es necesario echar abajo las reformas estructurales, particularmente la energética, y que en ese terreno el Sindicato Mexicano de Electricistas estará dispuesto a pelear por esa recuperación de nuestra soberanía energética. Es lo que yo les podría decir brevemente, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, Humberto. Una perspectiva histórica de SNE y de la lucha sindical mexicana muy importante. Gracias. Tenemos como 15 más minutos, so vamos a hacer preguntas y comentarios un poco. Michal va a comenzar. So Michal, sorry, is going to start us with the questions and comments. We have about 15 more minutes. So any speaker, feel welcome to answer if you'd like to answer. So si quiere responder a una pregunta o un comentario, puedes. Okay, I will begin. So top question, which is a good one. How can we as union members in the United States actively be in solidarity with Mexican workers? So la pregunta es cómo los miembros sindical en los Estados Unidos puede agir en solidaridad con la lucha en México, con los sindicatos en México. And perhaps I feel like that might be a good question for David to answer, if you'd like. And maybe keep answers to 2 minutes. There we go. I think that Hector said something very important about that. And that is, we need to look for ways in which we can
cooperate on a much closer basis. So, for instance, we need relationships that exist within particular industries or sectors from union to union. My union, communication workers, for instance, we have a relationship with the telephone workers in Mexico, which is part of the independent union movement in Mexico. For the electrical workers, we've been trying for some time to develop relationships with the unions that are represent workers in electrical generation here in the US. And I think it's a long process, and one in which I think it comes from the bottom up, rather than sort of simply talking from the head of one union to the head of another union, that for people who belong to those unions on a rank and file basis, we need to sort of start building a movement that would demand these kinds of much closer relationships. And then when workers are actively in struggle, as has been the case in Cananea, when, you know, where the miners have been on strike for 12 years now, and where there are workers working in the same industry on the other side of the border who belong to the steel workers who are on strike, I think that there needs to be a movement of support for those workers on both sides of the border, so that we're not leaving it to the miners to fight all by themselves, that they receive support from the whole labor movement in both countries. That's 2 minutes, I think. Perfect, yeah, thank you very much. Alec, I have a question in Spanish here. Did you want to read that? Yeah, I'll read the... Yo voy a leerla en español. ¿Qué ha sido la experiencia del movimiento democrático sindical con gobiernos anteriores y con el nuevo gobierno desde 2018? Concretamente, ¿cuáles son los logros desde 2018 que falta? ¿Cómo los logramos? ¿Humberto o Héctor quiere responder? Humberto, si quieres, adelante. Héctor, échale. La primera parte de la pregunta, ¿qué decía? ¿Qué ha sido la experiencia del movimiento democrático sindical con gobiernos anteriores y con el nuevo gobierno desde 2018? Concretamente, ¿cuáles son los logros desde 2018? ¿Qué falta? ¿Y cómo los logramos? Bueno, quizás, como ya decía en mi exposición, con los gobiernos anteriores fue muy difícil construir sindicatos independientes democráticos. En los años 70 hubo una cosa que se llamó insurgencia. Elizabeth, you're on the wrong channel. You're in the Spanish chat. Sorry, it's not your fault. Michael, can you just put Elizabeth back on the English? And let us know when that's done. Okay, thank you, Michael. Héctor, bueno. Bueno, yo decía que con los gobiernos anteriores, tanto del PRI como del PAN, la historia fue de represión contra los sindicatos democráticos. Logramos desde los 70s construir no solo sindicatos independientes, porque para comprender el movimiento en México hay que entender que están los sindicatos independientes fuera del Congreso del Trabajo y también movimientos democráticos poderosos dentro de las estructuras sindicales oficiales, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, que son cientos de miles de maestros democráticos organizados. Entonces, pero eso fue luchando contra la represión, y logramos construir pues un conjunto de sindicatos independientes y organizaciones democráticas. Con el cambio, con las elecciones, el resultado de las elecciones, donde la mayoría de millones de mexicanos optaron por un cambio, el escenario político es distinto. Pudiéramos decir que es más favorable,
pero esto no se ha traducido en medidas concretas de gobierno, del gobierno surgido de esas elecciones, no se ha traducido todavía en acciones concretas que favorezcan o fortalezcan a estas organizaciones sindicales democráticas e independientes. Hubo una reforma laboral que sí establece encaminamientos correctos, pero es una reforma laboral que todavía está muy lejos de hacerse realidad. Es decir, todavía no hay un centro autónomo de registro de sindicatos, todavía no hay tribunales de lo laboral sustituyendo a las viejas estructuras de administración de justicia laboral, todavía se sigue usando, como decía Humberto, la toma de notas, es decir, el uso político del reconocimiento de las direcciones sindicales electas, se sigue usando como antes, y hay ataques como al ESME y otras organizaciones, y hay reconocimiento a las viejas estructuras sindicales mafiosas. Entonces, ¿qué es lo que está pendiente? Yo diría que todo. Si hay un mejor escenario político, sí. Si hay una ley más favorable, sí. Si ayudan los mecanismos plasmados en el capítulo laboral del nuevo tratado México, Estados Unidos y Canadá, sí. Pero todo está por hacerse. Todo está por hacerse realidad. Es decir, ¿qué está pendiente? Todo. Que haya libertad para los trabajadores. Y digo una, agrego una cosa a lo que decía David muy bien. Pero la solidaridad debe traducirse en todo lo que dijo David, pero también vienen luchas importantes de trabajadores que quieran liberarse de esos sindicatos patronales. Y entonces será muy importante las campañas de solidaridad que puedan hacerse en Estados Unidos con estas luchas, porque una cosa es que la ley diga que tienen derecho a elegir sus representantes y otra cosa es que la compañía norteamericana, las autoridades y las mafias sindicales se los permitan. Van a ser todavía luchas a sangre y fuego. Y ahí la solidaridad que pueda haber en Estados Unidos puede ser decisiva. Entonces, ¿qué está pendiente para las organizaciones democráticas? ¿O qué ha cambiado desde el 2018 para acá? Muy poco. ¿Qué está pendiente? Todo. Quizás en mejores condiciones, pero todo está pendiente. Very good. Moving on. There are two more. I think David wanted to intervene. Yeah. Oh, I'm sorry. I want to add something to what Hector has just said, because as the labor law reform comes into effect, independent unions and genuine unions in Mexico are going to begin fighting for recognition rights and for contracts with U.S. employers where workers have previously been imprisoned in protection contracts with the CTM or just with the lawyers that you've talked about. When that happens, it's going to be very important for those companies, which are overwhelmingly U.S. employers, to feel pressure from this side of the border to create the possibility of having elections in which people will not be beaten, for instance, or in which real unions will have a real possibility of gaining representation rights and workers will have the possibility of gaining real unions in those companies. So as you said, Hector, not yet, but soon. So I think that here in the US, unions and workers, we need to get ready, basically, to do what we have to do here to try to make as open a space as possible for workers in Mexico to be able to make that choice. Can I also just quickly say something? Just really, what Hector and David are saying is exactly what we are also trying to do at Industrial. When David talked earlier about Grupo México, we represent the mining workers worldwide. So we have affiliates in the States, we have affiliates in Mexico, we have affiliates in Peru, where they have
Grupo México has another mine, we have affiliates in Brazil, etc. So that's exactly the kind of cross-border solidarity that we're trying to develop. When David is talking about, of course, I don't know what the percentage is of American companies in Mexico, but of course it's the majority. But now we're discussing a case, for example, in Ciudad Juarez of the Electrolux workers, who Electrolux all of a sudden decided that they were an essential service during the COVID, because the federal government had said all non-essential companies have to shut down. They decided that building fridges, frigidaires and stuff were essential because they didn't want to stop production, you know? So we've taken this issue up now with the Swedish Union, who has the company councils of Electrolux, and we're fighting it out with them. There an investigation was carried out about over more than 100 workers who were dismissed in Electrolux Ciudad Juarez because they were asking for protection measures and they didn't want to come to work. So that's a story that's ongoing right now. And I think each of us in our fields, we're trying to follow. That's how we understand the international solidarity, is following through the companies, through the sectors, wherever we can use the networks of members that we have also. Humberto, you did. I don't want to stop people from jumping in. Go ahead. And for everyone watching at home, we were scheduled to wrap at noon, but there will not be a hard stop. So as long as you want to stay on, we will try and answer a few more questions. We may go over time. In fact, we are going to go over time. So, Humberto. Humberto, ¿no? Sí. Bueno, yo quisiera comentar. Hay dos cosas que se comentaron ya por los compañeros. Una parte es la solidaridad de base a base, que es lo que menciona David Bacon. Se habló también de la organicidad solidaria de las organizaciones de un lado y del otro de la frontera, de cómo se pueden respaldar los movimientos. Creo que eso es muy importante, pero había otro elemento que para mí es esencial. La democratización de los sindicatos solamente va a poderse realizar por los propios trabajadores. Puede haber leyes que faciliten, como la que se acaba de aprobar, un proceso de democratización. Pero si el trabajador no conoce sus derechos, si el trabajador no se organiza, si no desarrolla su propia libertad para elegir, no va a pasar nada. Hoy, por ejemplo, los sindicatos corporativos hacen simulación de democracia sindical mediante supuestos procesos electorales. Les entregan un formato, una hoja en donde la llenan y regresan a la Secretaría del Trabajo y le dicen: es que nosotros ya hicimos elecciones limpias, elecciones libres. Pero no hay todavía la cantidad suficiente de inspectores que permita verificar que se realizaron realmente esos procesos democráticos. En general, en nuestra historia sindical, los grandes momentos de democratización de los sindicatos son por irrupción de masas. Por ejemplo, tenemos un periodo que se conoce en México como la insurgencia de los años 70, insurgencia sindical, que ahí los sindicatos, o sea, los trabajadores pararon las actividades, tomaron los locales sindicales, desplazaron a sus dirigentes corporativos por la vía de los hechos, una acción directa. Yo creo que hoy se pueden mezclar varias cosas. Esta lucha dentro del marco jurídico para la aplicación de estos medios que pueden facilitar la democratización de los sindicatos, pero hace falta también el impulso desde abajo de los propios trabajadores,
que es que yo creo lo que vale, le va a dar la fuerza de aplicabilidad a esta reforma. Si no hay esas fuerzas, si no hay una ruptura, si no hay una rebelión de los trabajadores, difícilmente se podrá gradualmente ir democratizando a los sindicatos en México, porque hay, de hecho ya, una resistencia, pero también una adaptabilidad de los corporativos. Eso también está ocurriendo. Y todo puede terminar en una simulación de libertad sindical si los trabajadores no concursan con su propio impulso organizativo de irrupción en los procesos de democratización del sindicalismo. Me parece que este es esencial. Y ayuda bastante entonces la solidaridad internacional, los vínculos comunicantes entre los trabajadores de base, las organizaciones, etcétera. Pero sí hace falta esta insurgencia sindical. Okay. We have decided to squeeze one more question in. We've got paid staff on the call, and you know, I want to let them get back to their lives and do their thing. So the last one that I will read, it's a pretty good one to close out on, actually. What are the best news sources, either English or Spanish, to stay up to date with labor struggles in Mexico? And anyone can feel free to respond. But repeating the question, yes. What are the, I moved it there. What are the best news sources, either English or Spanish, to stay up to date with labor struggles in Mexico? Well, I know how I do it. I can tell. Basically, you know, Mexican daily. It's very difficult to find information in English in the U.S. press about what is happening with labor in Mexico. In fact, I would say it's practically impossible. So, really, we need a good news source, and I don't know kind of how we can set one up here, but for those people who do speak Spanish, reading La Jornada and other, you know, Mexican newspapers is basically the best way, I think, of keeping track. Also, the unions involved in Mexico, the SME has a website, and other unions in Mexico have websites, and information clearly is available on those websites as well, too. I would add, I think that we all have a look, we all follow quite closely the Mexico Labor Update on Facebook, which is actually Ben Davis taking care of it. And he does an incredible, a very thorough job of going through the Mexican newspapers, and it's actually bilingual. You can find news in Spanish, you can find news in English, and he particularly follows very closely the mineros, so you'll find a lot of information about mineros on that website, on that Facebook page. Y desde luego, pues está como fuente la página de la nueva central de trabajadores en español, ¿verdad? Pero la nueva central de trabajadores, Humberto puede decir también de Radio SME, que transmite y bueno, luego tiene invitados, información, en fin, no solo del sindicato, en los propios medios del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, del CILAS, con mucho gusto podemos proporcionar información en español, ¿verdad? Pero sí, son junto con las fuentes que mencionó David y Susana Miller, ¿no? La jornada, ya no digo más porque el tiempo se ha acabado. Eso, está bien. Está en veremos. Sí.
Es que La Jornada, que ha sido un periódico democrático, es la primera que hoy no está respetando incluso a su sindicato. Sí. Y a veces saca noticias no muy, muy buenas. No quiera les meter. Pero es lo que hay. The United Electrical Workers used to put out a Mexican labor news and analysis every month that Dan Labatz edited. And it would be great if the UE would keep doing that. But I think Ben Davis, you're right. Ben Davis does a wonderful job. That's true. I should have mentioned that. Well, that's exciting. Fantastic source. Oh, Umberto, did you? Sorry. I think that was it for the questions, right? We're going to conclude. Mm-hmm. We wanted to thank everyone so much for taking time out of the day and being on here with the panelists, who are all experts and have a lot to tell us and teach us. And it was really fantastic to learn from them. The interpreter, the one interpreter that was able to stay on and do an incredible job translating in both languages. It's really incredible to have that kind of support, people that are willing to do that for the movement. So thank you so much. And you know, we want to invite you all to share this the video will be posted on Facebook. It was live streamed, so share it with your friends, families, whoever you think could learn from watching this. That we can educate as many people as possible on the very important and you know, militant work happening south of the border, so we can have that relationship. And you know, we live in a time when I feel like it's very easy for us to start centering ourselves, to look inwards, and you know, look at what's happening in our own country without really, you know, having the time or energy to look at what's happening beyond. But it's really important, especially as socialists and trade unionists, that we continue to burn and act in solidarity with other countries, with other people, because that's the nature of capitalism. It's an international system of oppression. We are put in competition with workers in other countries. We are put in competition with environmental conditions in other countries. There's no way we can effectively resist these forces if we don't oppose an international perspective. And that's why we wanted to start the work of this committee talking about Mexico. Hopefully we'll go on talking about the rest of South America and the rest of the world, and you know, building some connections and solidarity. So thank you all so very much. Thank you, thank all of you. Thank you. Thank you very much. Bye-bye. Have a good Sunday. Bye. Merci beaucoup. Yep. Amigos. We welcome, I think we all welcome this initiative. And so keep us in the loop if you organize other talks about other union movements elsewhere. 100%. Thanks for having us. Mm-hmm. Bye, okay, everyone at home. Thanks for watching.